Hello, friends, and welcome to Storytime. Today, we're going to be reading the book, Mi Dragón y Yo, by David Bidricky. This book is going to be told in Spanish. This is the front cover. This is the back cover, and this is the spine. And the spine says, Mi Dragón y Yo. Okay, friends, let's get started. Mi Dragón y Yo. This is the title page. Algunos niños quieren un perro. A otros le gustaría un gato. Yo quiero... ¡un dragón! Pero no un dragón grande. Un dragón grande no cabría en mi casa. Tampoco quiero un dragón de tres cabezas. Puede que se lleven bien unas con otras. Prefiero un dragón con eche fuego. Oh my goodness, look how he lit up the birthday candles with the dragon's fire. That's really cool, isn't it? Antes de traerlo a mi casa, lo llevaría un chequeo médico. Sostendría su mano y le diría que es un dragoncito muy valiente. Me aseguraría de que el doctor le diera luego un par de paletas de caramelo. Oh, look, he got some lollipops. De camino a casa, él podría ir a mi lado si papá y mamá me dan permiso. Wow, look, they can go out the roof to see what's up there, huh? Le daría un nombre, un lugar para estar y algunos juguetes para que juegue. Wow, look at those toys. There's a sword. Here's some food. It's called Sparky. Cuando ya estuviera listo, le enseñaría a volar. Oh my goodness, what happened? Was he ready to fly? I don't think so. Look, the boy said, ay, ay, ay. Oof, is it gonna go fly now? Come on, he can do it. Le compraría un collar y una correa. Entonces lo sacaría a dar una vuelta cada día. Look, it's going on a walk, but it's actually flying, isn't it? And the dog and the cat, they're pretty scared. Y si fuera un dragón travieso, tendría que mandarlo a la escuela. Esa es la escuela de obediencia de Eddie. Después de que aprendiera a comportarse, podría llevarlo a acampar en verano y a tocar puertas para pedir caramelos en otoño. En invierno, podríamos limpiar el exceso a la casa de los vecinos. They're going to clean the snow using the fire. Pero no podría llevarlo a volar cometas en primavera. Oh no, he breathed fire on it, didn't he? Si perdiera el autobús, él me ayudaría a llegar a la escuela justo a tiempo para jugar a muestra y cuenta. Look, he arrived in through the window. All the kids are crazy excited that he has a dragon in school. ¿Abusadores? Si tienes un dragón, no necesitas preocuparte de los chicos abusadores. What happened to him? I think he got really scared of the dragon. And the kid said, genial. Tampoco tienes que preocuparte de las colas de Bruselas.
A los dragones les encanta. He's bringing the Brussels sprouts and just flicking it to the dragon. Pero no se te ocurra darles brócoli. Les da gases. Y no quieras a un dragón lanza fuegos con gases. Cada noche le daría un baño a mi dragón. La hora del baño sería divertida. Look, he's covered in soap bubbles. A veces. Now the boy's covered in soap bubbles, huh? And the dragon's laughing. Elegiría los libros que no se dieran pesadillas y se los leería hasta que se quedara dormida. They're reading Night Boy. Might be a little bit too scary though, huh? Luego lo arroparía y le daría las buenas noches y dormiríamos juntos, mi dragón y yo, solamente. And look, the dragon is reading the story about the night boy now as the kid is going to sleep. Al fin, the end. So this book was called Mi Dragón y Yo. Thanks for joining me for Storytime, friends, and I'll see you next time.